puerta de salida de la carpa, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy José y estoy a punto de comenzar un nuevo mini bit de coleccionables en acción, presentado por Yavin4coleccionables.com. Este año estamos festejando el 50 aniversario de Lucasfilm y como tal motivo, Hasbro decidió unirse a la celebración sacando algunas figuras con el logotipo del 50 aniversario de Lucasfilm. Y en esta ocasión te quiero presentar las tres figuras de la colección de Black Series de 6 pulgadas de Hasbro en caja tipo vintage, pero que tienen la característica de que están terminadas y pintadas como lo hacía Kenner con las figuras vintage originales que sacó a la venta a finales de los 70s y principios de los 80s. Estas figuras son los nuevos moldes que utilizó Hasbro para su colección regular de Black Series, pero lo único que cambia son los acabados de pintura, los accesorios y la forma en la que se están presentando. La primera de estas figuras es la de Ben Obi-Wan Kenobi, que formó parte de las 12 primeras figuras que vendió Kenner en 1978. El empaque es tipo vintage y encontramos el logotipo del 50 aniversario de Lucasfilm en la esquina superior derecha. Esta figura viene acabada en color rojizo y la capa es de plástico en lugar de tela, tal y como la vendió Kenner a finales de los años 70. La segunda figura que forma parte de esta colección es la del Jawa, que también formó parte de las 12 primeras figuras que puso Kenner a la venta de Star Wars en 1978. Esta figura corresponde a la versión que traía su capa de tela. Ya no era la capa de plástico, y es que aquí Hasbro tuvo algunos problemas para ponerle la capa de plástico debido a que el cañón que trae la figura de Jawa viene conectada con el cinturón y era un poquito complicado incluirle una capa de vinil o de plástico. Y por eso se fueron a la opción de la figura común de la colección vintage, que era la de Jawa con capa de tela. Esta también incluye el logotipo del 50 aniversario de Lucasfilm. Y finalmente, la tercera figura de esta colección que está saliendo a la venta en el 2021 pertenece al personaje de Greedo. Este Greedo viene acabado en el tono de color verde que utilizó Kenner para la figura original que vendió en el año de 1979. Además, Kenner no vendió esta figura con ningún tipo de chaleco y Hasbro lo que hizo fue quitarle el chaleco también a su figura original que nos vendió en la colección de Black Series para que se pareciera más a la versión original de 1979. Estos empaques por la parte de atrás también incluyen el logotipo del 50 aniversario de Lucasfilm y una línea del tiempo en la que se nos muestran las distintas películas que se fueron estrenando por parte de Lucasfilm de Star Wars a través de los años. Estas figuras se unen en el concepto a las figuras que ya había sacado Hasbro en los años pasados, como son la figura de Boba Fett, de Sukus y de Forlorn, que son también figuras terminadas y pintadas como sus versiones vintage de los 70s y 80s, aunque los moldes corresponden a las nuevas figuras y a la nueva tecnología que está utilizando actualmente Hasbro en la línea de Black Series. En otro de mis videos ya puedes ver la revisión de la figura de Ben Obi-Wan Kenobi y próximamente estaré haciendo la revisión de los personajes de Greedo y de Jawa. No dejes de visitar nuestra página de internet en www.yavin4coleccionables.com. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, deja tus comentarios en la parte de aquí de abajo y May the Force be with you.